Sin duda uno de los temas que vas a ver reflejado en la gran mayoría de los medios, y voy a pasar a explicar por qué. En esta época, ¿no? En estos tiempos que corren, muchas veces una sola acción o no acción en las redes sociales te lleva a pensar, digamos, que una pareja o puede estar saliendo junta o como en este caso, puede estar atravesando una crisis. ¿Por qué? Porque tanto Benjamín como Eugenia en sus redes no han subido nada en común en los últimos tiempos, al contrario. Pero este dato está también alimentado, que dicen que ya no estaría viviendo juntos, que los proyectos de cada uno, de forma particular, no tienen nada que ver el uno con el otro, de que hay una dificultad que tiene que ver con esto, con el trabajo y el estar también juntos, están los dos trabajando en la misma novela, y que en los últimos tiempos ha provocado la crisis, por lo menos, en la que están atravesando en estos momentos. Dato a favor de ellos tiene que ver con lo que pasó en el cumpleaños de su hija, donde sí estuvieron los dos y donde lo presente no se dieron cuenta si había crisis o no, ¿no? Para muchos los tomó de sorpresa cuando fueron consultados. El representante Benjamín negó la situación, dijo que esto no era así y que tampoco sabían de dónde habíamos sacado la información y aportó más datos. Hay algunos emprendimientos que tienen que ver con lo inmobiliario en conjunto, ¿no? Y que la dificultad que han tenido los dos para acompañarse en los últimos tiempos tiene que ver con el mucho trabajo que tienen. Sé que ahora habrá que esperar para ver si se trata solamente de una crisis, si se trata solamente de una crisis que tenga que ver con las redes sociales y nada más. Lo cierto es que el rumor está instalado y ahora tiene la mirada de todo el mundo para saber qué pasa, si hay una crisis entre Benjamín Vicuña y la China Suárez.